Buenas gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez voy a hablar de un tema polémico, un tema bastante picante que es por qué la gente, por qué la sociedad en general odia a los otakus o tiene un concepto negativo de este grupo de fanáticos. Para empezar voy a dividir las causas en cuatro categorías: el origen gramatical, las causas externas, las causas internas y la cuestión generacional. Para empezar y ponernos en contexto, en realidad la palabra otaku no significa fanático del anime, sino que inicialmente la palabra significaba algo así como usted en japonés, era como un referente para decir usted. Después, en el año 1980, más o menos, un comediante japonés usó la palabra para referirse de modo humorístico, de modo sarcástico, de este grupo de gente como un grupo de gente desagradable fanático de los dibujos animados. A ese grupo de gente lo llamó otakus y bueno, desde ese punto la comunidad empezó a tomar ese nombre y a identificarse con ese sinónimo, incluido también que por esos años también en Japón había un asesino que secuestraba a menores y las asesinaba, era un asesino serial que se hacía llamar el asesino otaku, así que bueno, por todas esas cosas, por todo el origen, la palabra tiene una acepción muy negativa, o sea, a la desambiguación de la palabra de ser un sinónimo de usted a un grupo de personas con un aspecto desagradable, cambió en Japón por este tipo de sucesos que le dieron un significado y un peso negativo y que la sociedad también lo tomó como un concepto negativo y bueno, esta palabra se importó obviamente de Japón y tiene una acepción también muy negativa en nuestra sociedad. Igual que la palabra spam, que es una palabra en inglés importada de Estados Unidos que significa comentario basura o comentarios chatarra o simplemente basura de la internet, entonces la palabra otaku también tiene una acepción desde sus orígenes muy negativa. Por eso, de cualquier manera que se use, va a tener un peso negativo. Por más que parezca algo trivial, el origen y el peso de las palabras es algo muy importante porque ya te muestra desde la lingüística de qué tipo de situación estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo. Ahora voy a ir a las causas externas, que es la opinión de la sociedad, de los outsiders que no conocen del anime. Que en general las causas de este odio o de este rechazo se debe a la ignorancia, porque hay gran parte de la población que nunca vio anime en televisión, o piensa que el anime son simplemente dibujos animados para chicos, o que son dibujos animados pornográficos, o cosas por el estilo, que obviamente no tiene nada que ver, esto se debe simplemente a ignorancia, pero también se debe a un segundo sector de la sociedad que no es una generación tan vieja, sino que es la generación millennial, podría decirse, o los boomers que tienen una concepción diferente del anime, que llegaron a ver Dragon Ball en televisión, Sailor Moon, Caballero del Zodíaco, que llegaron a ver anime en televisión, pero que nunca se adentraron después a ver más allá de eso. Y que tienen cierto rechazo. Los que lo llegaron a intentar, vieron que el anime tiene una bajada de línea muy negativa, que tiene mucho fanservice, que tiene muchas cosas turbias y muchas cosas que hacen ruido. Probablemente se chocaron con no los mejores ejemplos de anime que hay para ver. Y bueno, eso también genera cierto rechazo, incluso por la gente que ya está familiarizada con el anime desde que eran chicos y veían, qué sé yo, Pokémon, Dragon Ball, Digimon, todos los animes que pasaban en los 90, pero después que esa gente quedó afuera del círculo del anime y no volvió a actualizarse. Esto recae en que a la sociedad le gusta poner etiquetas, le gusta ver a una persona y identificarlo con algo y meterlo y encajonarlo en un grupo. Así sea que te gusta el metal, te van a decir metalero. Así sea que te gustan los videojuegos, te van a decir gamer. Y bueno, estas etiquetas siempre recaen en estereotipos. ¿Y cuál es el estereotipo de la sociedad del otaku? Bueno, realmente no hay buenos ejemplos. El estereotipo en general son adolescentes malolientes que tienen realmente mal gusto y que tienen una actitud demasiado irreverente o demasiado extraña. Yo he ido a bastantes eventos de anime y siempre vi gente muy rara, la verdad que no entiendo por qué funciona como refugio para la gente tan rara los eventos de anime. En general, estos eventos que se hacen gratuitos, ¿no? Porque si hablamos de la Comic Con o de otro tipo de eventos que ya tienen un precio en la entrada, el acceso es para otro tipo de gente, pero la opinión general se basa en la gente que cae en el estereotipo, que va a los eventos gratis y bueno, que tiene también otra acepción de concepciones heredadas, ¿no? Por ejemplo, se cree que todos los otakus tienen mal olor porque van a los eventos y en los eventos hay mal olor, que bueno, es cierto, pero eso también se hereda de las convenciones anteriores, de las convenciones de los nerds o de las convenciones de computación o de cómics que se hacían mucho antes que los eventos de anime y que bueno, también en ese momento la gente que iba
era gente que descuidaba su aspecto personal y bueno, también tenían la misma fama de ser malolientes, ¿no? Es un estereotipo o un cliché muy común, ¿no? También lo de Virgo, que dicen, ah, todos los otakus, ninguno la pone. Y bueno, esto también viene heredado de la cultura de los nerds, que supuestamente eran fracasados, como se ve todavía, incluso, qué sé yo, en series de Netflix, o en otro tipo de caracterizaciones occidentales de lo que es un nerd o un marginado, o lo que recae en alguien fanático de algún tipo de actividad diferente a lo que recae en la actividad de los populares, ¿no es cierto? Pero bueno, esto también es en parte porque el anime nunca logró globalizarse del todo, nunca logró entrar en la cultura popular general, a diferencia de los cómics. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los cómics se supieron adaptar, el género del cómic fue apropiado por Hollywood, tenemos hoy en día DC, Marvel, todo lo que engloba el mundo de los superhéroes ya es cultura popular, ya es algo que conoce todo el mundo. Alguien con una remera de Batman, de Superman por la calle realmente no es algo raro, es, diría que, lo más normal. Incluso la gente que se considera a sí misma normal y que no es fanática ni de los cómics ni de nada, sabe de Marvel y se volvió cultura general saber de las películas de Marvel o de las películas de DC como mínimo. Ni hablar de los cómics, que también es un género que se abrió muchísimo más. Pero esto porque Hollywood se lo apropió y lo volvió marketinero. Tenés entre las figuras más importantes del cómic, que son íconos, tenés a Chris Evans, tenés a Robert Downey Jr., tenés a Tom Holland. Hoy las figuras que están en el universo cinematográfico de Marvel son figuras cool, son figuras geniales que todo el mundo quiere imitar y que todo el mundo tiene en su foco. Por más que estén participando en un mundo como es el del cómic, que anteriormente era igual de marginado que el mundo del anime. Pero bueno, como se volvió algo cool, algo que para el sistema funciona y que vende, se volvió algo que está en la cultura general, a diferencia del anime que no puede ingresar. Y bueno, esto ya es un tema mucho más amplio, pero bueno, el anime en general no puede ingresar por las cuestiones de fanservice, de bajada de línea turbia, de todas las cosas que ya he comentado en otros videos. Si tienen tiempo, vean el video que voy a dejar acá arriba, donde expando esas temáticas. Pero bueno, en general la cultura otaku no tiene exponentes. ¿Quién es famoso otaku? Ninguno. O se conocen muy pocos, o son actores que hablan poco de eso. Uno de los más conocidos es Elon Musk, que es como un multimillonario que en realidad es conocido porque es multimillonario y porque se la pasa haciendo boludeces, pero no es un ícono que represente a una comunidad o a un movimiento. Por eso gran parte de la sociedad tiene una acepción negativa de los otakus, porque, bueno, como estoy diciendo, no tienen un ícono que los represente y los estereotipos que están viralizados en realidad es cosas parciales, ¿no? Hay otakus que tienen mal olor, no es la mayoría. Ahora voy a ir a las causas internas, que también es una situación que quería comentar, que es el fandom interno dentro de los fanáticos del anime y el manga, que realmente son insoportables y se odian entre ellos. Esta también es una cuestión polémica porque todos los fandoms realmente de anime son complicados. Todos tienen una intensidad demasiado efervescente, demasiado eufórica, que realmente causa bastante rechazo, incluso por la gente que está familiarizada con el anime y el manga. Yo realmente odio a todos los fandoms porque son súper tóxicos y súper molestos. Incluso entre ellos se terminan peleando y terminan generando una situación desagradable para cualquier fanático de cualquier serie porque no encuentran una comunidad madura con la cual fraternizar. Y esto pasa con muchas series, con casi todas, especialmente con los animes y series más populares. Y es un tema que no solo es entre fandoms internos, sino que también hay guerras entre fanáticos, qué sé yo, de My Hero Academia y de Kimetsu no Yaiba, o de Black Clover y de My Hero Academia. En vez de ser una comunidad unida, ya que la mayoría de la comunidad los odia o tienen un aspecto negativo de ellos, todo lo contrario, se pelean incluso en el fandom interno o entre fandoms y no hay una unidad general que tenga algún tipo de representación como movimiento que tenga una acepción positiva, incluso a nivel interno. Y bueno, ese es un problema bastante grande como comunidad, que es algo que se puede empatar y que quiero enlazar con la última causa, que es la cuestión generacional, que es que los otakus y el fandom en general de anime es un fandom infante, igual que de los gamers, porque tanto los fanáticos del anime como los gamers son algo más nuevo, son algo reciente. Son un mercado que tiene no más de 10 o 20 años en Occidente. Entonces, obviamente, podemos empatarlo con el fandom gamer, que la mayoría son chicos, que es tóxico porque no es un fandom que tiene muchas reglas establecidas. No es una comunidad compuesta en su mayoría por adultos que tengan algún tipo de injerencia, de participación o de organización dentro de la propia comunidad o del propio fandom. Y también es un fandom que tiene
iconos realmente nefastos y que son igual de paupérrimos que los iconos que existen dentro del fandom del anime. Y digamos que dentro del fandom gamer tampoco tienen figuras importantes o figuras respetadas dentro de la sociedad. Sigue habiendo gran parte de estas personas influencers o gamers profesionales o lo que sea, que son realmente malos ejemplos para no solo sus seguidores, sino para la sociedad en general. Pero bueno, esto se debe a que la industria en sí tiene pocos años, tanto la de gamers como la de los animes. Pero bueno, a pesar de todo, los gamers, así como los comiqueros, o los nerds, o los geeks, o los fanáticos de las computadoras, todas estas personas que eran marginadas en los últimos años supieron evolucionar, supieron adaptarse, supieron convertirse en algo socialmente aceptado, en algo cool, en algo genial. Hoy en día leer cómics no es raro, hoy en día jugar videojuegos no es raro, es lo más común, es lo más normal. Algo aceptado por el sistema y algo socialmente bien visto. Y eso es porque a pesar de todo, los gamers, los comiqueros, todas estas, si quieren llamarse tribus urbanas, hablando mal y pronto, supieron adaptarse incluso desde el punto de vista visual, porque, por ejemplo, estereotipos como los personajes de la serie The Big Bang Theory, ya casi que no hay. Digo, ese tipo de personajes, incluso así como están, ya son bien vistos por la sociedad, ya se sacaron ese mote de patéticos, de fracasados. Hoy en día los nerds ganan mucha plata, los que saben de computadoras son bien pagos. Incluso los medios de comunicación tradicionales están abriendo sus mercados para noticias sobre videojuegos, porque están viendo que es el mercado que trae hoy en día a la gente, que ya no es algo outsider para pocos, lo de los gamers o lo de los cómics. Y aún así, el mundo del anime no logra ingresar por, bueno, las causas que ya estuve comentando en otros videos, ¿no? Pero aún así, a mí me parece que de a poco, con los años, esto va a ir cambiando. Por ejemplo, tenemos Netflix, es una gran apertura para que la gente tenga acceso más fácil al anime, especialmente gente que no sabe absolutamente nada, porque es una plataforma relativamente nueva que apuesta mucho por el anime, que es muy visionaria, contrariamente a otros medios tradicionales, que apuesta y que todos los meses estrena animes nuevos, algo que otros medios o otras plataformas no hacen y se lo hace llegar fácilmente a la gente, contrariamente a Crunchyroll, que bueno, es la plataforma más famosa que tiene anime, pero la verdad que está atada con alambre y que funciona como quiere. A veces funciona mal, a veces funciona bien. Yo creo que en algún momento va a terminar de globalizarse el anime, va a terminar de establecer reglas y medidas que no hagan cortocircuito con el occidente, como esto de la sobresexualización y el fanservice y todas las cosas negativas que trae. Me parece que en algún momento se va a terminar de amoldar y se va a explotar en occidente, y que va a ser la nueva fuente de cultura popular después de que la cultura de los cómics ya sea totalmente explotada, y que bueno, va a volverse algo normal, especialmente en nuevas generaciones, ¿no? Las generaciones más viejas nunca lo van a aceptar, siempre van a creer que la gente que ve dibujitos son perdedores o son inútiles, y bueno, van a terminar pensando siempre lo mismo. Pero las generaciones venideras, que van a criarse ya con Netflix, con otras cosas, que por ahí no vieron anime en la tele propiamente dicha, se van a dar cuenta y van a aceptar el anime como algo más, que bueno, es algo que espero realmente. Pero bueno, en el momento, en el corriente en que estamos, estas son las causas por las que yo creo que la gente tiene un odio o un aspecto negativo por los otakus, porque bueno, tiene bastantes causas que se encaran por diferentes lados. Para empezar, podemos decir que no hay un representante o un ícono que represente a la comunidad, que tenga un lineamiento o que muestre como mínimo un aspecto interesante para la gente que desconoce sobre este mundo. Por otro lado, el acceso, como digo, Netflix lo está acercando ahora, pero en realidad siempre fue bastante difícil meterse en el mundo del anime para la gente más común, que incluso no vio anime en su infancia, y cuando ve incluso anime después de su infancia se encuentra con que hay series con una mirada bastante turbia que les niega el acceso, que hace cortocircuito con su mirada de occidente, con obviamente los lineamientos orientales, que ya es una cuestión totalmente aparte, todas las miradas y la bajada de línea negativa que tiene el anime, como digo, del machismo y demás. Y al mismo tiempo está estos estereotipos negativos que vemos todo el tiempo en los eventos, propios de una comunidad joven compuesta por adolescentes, que bueno, hay ejemplos de estos que no se bañan, que tienen un comportamiento extravagante que no es el de la mayoría. Yo particularmente nunca me consideré otaku y nunca lo sería. El ser humano es un ser cambiante, no es un ser de etiquetas. Hoy puedo escuchar metal, mañana puedo escuchar pop,
pasado puedo escuchar folk, y bueno, así uno va cambiando de gustos, uno no es una etiqueta ni está encajonado en un género, así que me parece que tampoco es una etiqueta válida, incluso si tuviera una acepción positiva, y probablemente las personas que estén viendo esto tampoco lo sean, pero bueno, al estar viendo anime caemos indefectiblemente en la mirada social y en el seudónimo de otaku por más que no quisiéramos o que no lo seamos. Así que bueno, esta es una opinión franca de las razones en resumidas cuentas, no muy por arriba de cuáles son las causas desde diferentes puntos de vista de por qué hay un odio irracional o por qué hay un aspecto negativo respecto a esta comunidad que francamente está creciendo y que me parece que de a poco va a ir evolucionando a medida que crezcan y que pasen las generaciones, o bueno, eso espero. En el momento que Hollywood lo decida adoptar, el anime va a volverse algo cool, va a volverse algo genial, igual que lo son los cómics hoy en día, que eran marginados hace una o dos décadas atrás. Y bueno, estas son un par de ideas que quería hablar y que quería soltar para saber qué opinan. Así que los estoy leyendo en comentarios y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.